Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Geometry Dash número 5, me parece. Y hoy vamos a jugar con Franco. De Fran9009PP. Y vamos a jugar carreras en los niveles de Geometry Dash a ver quién se pasa un nivel primero. En este caso vamos a hacer Clatterfang, ¿no? Sí, Clatterfang. Sí. No importa que uno comience antes y que otro comience después porque es con intentos. El que se lo pasen menos intentos gana. Y si es en la misma cantidad de intentos, empate. Sí. Dale. Bien. Así graba lo que él está jugando. Y lo sube a su canal y yo lo que estoy jugando lo subo a mi canal. Ah, no entendí, pero bueno. Por eso. Y... Ah, no, no sé editarlo así. ¿Qué voy a decir? Medio como que se laguea yo cuando grabo. No sé por qué. Pero bueno, igualmente... Yo perdí. Me va lagueado porque estoy grabando. Siempre que grabo me va lagueado, pero bueno. ¿Qué otra? Antes que grabar con una cámara de foto. Sí, en la primera. No, se va a tener que deslaguear. A lo sumo después lo reinicio, porque... Ahora va, porque... Sí. Lo voy a reiniciar el juego porque me ha malhallado. Bueno, recordemos que voy a ir por el intento número 3. Ah, wow. Me gano básicamente. Me cago en el bug, en el lag. ¿Cuál hacemos ahora? Uno que todavía no haya subido a mi canal. Bueno, ese no lo pude subir. Six Sound Force. Blast Processing. Porque si no, no voy a poder subir ninguna a mi canal. Ya. Lo que pasa es que uno fácil porque si no en otro va a ser más difícil y siempre me vas a ganar y no voy a subir ninguno pasado en mi canal. Bueno, igualmente con lo lagueado que me va. Sí, mi. Eso es lo que detesto, no sé si tiene algún, si le laguea el juego la cámara. Eso después le voy a cambiar. Para mí por el pack es vulnerable a la cámara y cuando yo voy a grabar se laguea. Porque antes no me pasaba. Y pergamino. Claro. Sí, pero ese tengo que ver si me sale. No, voy por el intento número 1, ¿vos? ¡Ay, oh, perdí! 52%. Sí. En los comentarios pueden comentar cómo hacer que no se lague. Oh, sí, esta computadora. Adivina cuántas gigabytes le quedan sobrantes. Tres. Yo voy al intento número dos, pero igualmente lo quiero ver si me lo puedo llegar a pasar por más que haya perdido. Como por lo menos terminarlo. ¡Ah! ¿Viste? No, por eso va a ser alta pérdida. Sí, pero para que todavía estoy jugando, porque quiero ver si por lo menos me lo puedo pasar y mostrarlo a la gente. Que me dicen no. Tararara, tararara. Puta. Esto me va a perjudicar más adelante cuando juegue niveles más difíciles y tenga que grabar, que me va a ir así.
No, todavía no perdí. Oh, ahora viene la parte de esta del ovni. Ah, no, no. Ah, sí. No recuerdo esta parte. Bueno, ahora la siguiente parte, la que te pone muchos cubitos iluminados, en esa nunca perdí. Así que no puedo perder. Mal. ¡Win! ¿Sí? Bueno, sí, win. Me lo pasé. Sí. Oh, no se me laguea tanto. Oh. Estoy intentando como puedo Electroman, porque qué lag, qué lag. Yo lo voy a mejorar. Dos. Ahí está. Se lagueó un poquito. Oye, después del ovni chico que te viene la nave chica, ahí no sé cómo hacer para que vaya bien por el medio y no se vaya para arriba, para abajo. A la ruedita. Yo la nave entre bien. Okay, yo voy por el segundo, pero bueno, quiero ver si también se lo puedo mostrar a la gente. ¡Oh! Me pasé la parte. Parte cluster. ¡Sí! ¡Tararara! ¡Listo! ¡Electroman! Sí. Les pude mostrar Clutterfall, no, porque ese. Sí. Clutterfall no, porque ese yo me cuesta un poco más mostrárselo, pero. Blast Processing. Y Electroman lo pude hacer. Ahora, Geometry Dominator, a ver si se lo puedo mostrar, porque este es el nivel que más me costó de los que me pasé. Aunque después de Electrodynamics creo que me va a costar más. Que es por el que voy. No, pero ese no me sacaba tanto de quicio como Geometry Dominator. Ay, qué guacho. Pero ya te lo habías dado vuelta. Yo sí, pero para geométrica, geometrías no. Sí, yo también. Acá es porque me. Sí, yo por ahí me acuerdo de amigos que ya ni se deben acordar de mí, ¿no? Ponele. Mal, a mí me pasa lo mismo. Para mí es por los nervios que no lo recuerdo. No, yo todavía no, pero por suerte voy por el primer intento. Voy por el ovni fácil. Yo voy por la parte negra, me la acuerdo. Si me la acuerdo es de pedo. ¡No! Perdí. Encima salto. Este no se lo voy a poder mostrar igual porque es uno de los niveles que más me costó así. Sí, porque de los que me pasé difíciles, creo que sí es un force. Bueno, ahí mal. A ver, ahora. No te preocupes, a mí me va súper laguido y cuando llegue esa nave. Ah, por suerte no se me lagueó en la nave.
Me faltaba que se me la diera. Primera estrella agarrada. Voy a tratar de no boludear ahora. Porque. No, oh, perdí esa parte en el 31% que se pone eso, no sé cómo hacerlo, pero. Fíjate. Ya pasó esto. Este nivel ya es un poquito más complicado de lo normal. Y comparado con los que jugamos. Sabo, por ejemplo, ¿qué tal? Ahí está. Yo intento dos y voy por la parte doble. Ahora ya no puedo perder. A ver si te gano una vez en la vida. Siempre que jugamos las carreras, siempre me ganó él. Está invicto. Y perdí. ¿Qué? ¿Por qué intento vas? Total. Si es el primero que te dan, si te lo llego a ganar, ¿cuánto me ganaste vos? Como cuatro más. Intento tres. Pero no quiero saber nada con esta. Decí que el bug me ayudó, porque me dijo que no tocó él. Tocó en el aire, pero. Por la parte doble. Y no, ahí no se me movió, antes siempre se me movía. Ah, puede ser. Ahora, si me paso la parte de la ruedita, me lo voy a poder pasar. Igualmente voy por el ovni que viene antes, que para mí es la parte más fácil del nivel. La parte de la ruedita, que es la que más me cuesta, y. Sí, intento cuatro. Una vez me acuerdo que empaté con vos. Hicimos la misma cantidad de intentos. ¡Oh! Perdí, me estás cargando. Ah, yo también. Después vamos a tener que ir con Time Machine, porque Cycles ni en pedo. Pero me recuesta los tres pinches. Cycles me lo voy a hacer en un montón de intentos. Sí. ¿Por qué intento vas? ¿Por qué intento vas? Después decime cuánto intento.